Y en ese primera chance de irte al interior del país, ¿viajaste solo? ¿Te fuiste solo con la familia, con el representante, con quién? No, mira, fue algo muy loco porque ponele que yo en Independiente no arreglo el contrato el último día, el 30 de junio. Yo ahí no arreglé el contrato. Y se había cerrado casi todo, ya estaba todo el club cerrado y no iba a quedarme parado. Entonces, eso yo estaba desesperado porque digo, me quedo sin club, Claro. se me cerró la persiana. Y esto era el mediodía, era, ponele que era la 1 o 2 de la tarde. Lo llamo y le digo, bueno, me dice, pará que voy a hablar con el manager de acá, que en ese tiempo era José Valencia, el cordobés, campeón del mundo. Sí, Me dice, conocido. mirá, pasa esto y esto, tengo un amigo, un jugador, así que esto que el otro. Me dice, que se venga mañana porque lo quiero ver porque estamos buscando laterales. Me llama Rodrigo, me llama, me dice, Gordo, tenés que viajar ya para San Luis porque mañana tenés que hacer fútbol, que te quieren ver, existe la posibilidad que te quedes acá. Sabés que yo no tenía nada, imagínate que yo, ¿sabes?, no tenía nada, en ese tiempo estaba sin representante. Era las 2 de la tarde, me metí en internet, saqué un pasaje, a las 8 de la noche estaba en Retiro, me llevó mi papá, me armó una valija, me fui para San Luis, viajé toda la noche, llegué, hice fútbol, pude andar bien. En la tarde estaba firmando el contrato en el hotel, en la montaña, a punto de hacer una pretemporada con el primer equipo. Terrible. Por eso te digo, una locura, fue algo, una locura, algo lindo. No me dio tiempo a dudarlo, a ver si era que sí o que no, porque mi objetivo era jugar en primera, seguir atrás de mis sueños. Y bueno, el apoyo de mi familia me acompañó, me llevaron a Retiro, me subí al micro, viajé solo y bueno, allá arranqué. Pero como te digo, fueron en cuestión de horas. Ahora, bueno, hiciste este tiempo en San Luis y después sí viajaste al exterior. ¿Ahí sí con alguien acompañado o solo Sí, también? ahí sí Ah. viajé con otro compañero más y mi representante en ese tiempo. Y bueno, llegué a un país, a Europa, a primer mundo, sin saber con qué me iba a encontrar. También me lo tomé como una aventura de vida. Y bueno, qué sé yo, me la jugué, seguí, me fue bien, extrañé mucho, no te voy a decir que no, porque yo, como te digo, hoy en día, con la mentalidad de hoy en día, con un poco más de experiencia, me hubiera quedado. En ese tiempo extrañé mucho, pero bueno, completé un año y medio allá también, bueno, un año y medio sin ver a los afectos, mediante una videollamada, pero bueno, me sumó un montón, sumó un montón en la experiencia, y bueno, después me tocó la suerte de volver.